De acuerdo, iniciemos entonces hablando de los resultados del participante en comparación con el pretest y el posttest final. Podemos evidenciar en un primer momento que ha aumentado la ingesta de verduras, ya que al iniciar el proceso el sujeto consumía solo dos tipos de vegetales, en su mayoría cebolla y tomate. Actualmente agrega otras condiciones a su comida como espinaca, brócoli y remolacha, entre otros. Asimismo, el consumo de verduras se ha mantenido sin cambios significativos durante el proceso, consumiendo entre 2 y 3 frutas diarias, siendo 4 la mayor cantidad de frutas que ha llegado a consumir. Sin embargo, al compararlo con el inicio del proceso, podemos notar que antes no consumía frutas o cuando lo hacía solo de una porción. También se ha mostrado una disminución considerable en el consumo de alimentos procesados y de alimentos grasos. Anteriormente llegaba a consumir hasta 16 porciones de diferentes alimentos procesados a la semana, actualmente solo está consumiendo 6. Asimismo, con los alimentos grasos, anteriormente consumía 6 porciones de algún tipo de alimento graso, que actualmente solo consume 2 semanales. También es importante resaltar la disminución en la cantidad de comidas por día. Actualmente consume 5 comidas diarias y anteriormente consumía entre 7 y 8. El participante manifiesta que se siente saciado y lleno y que se está acostumbrando a esta nueva dinámica. También podemos evidenciar una disminución en su peso al momento de la aplicación de este post-test. Anteriormente pesaba 123 kilos y actualmente pesa 121 kilos. Otro dato importante a resaltar es que durante la cuarta semana se evidenció una disminución en el autocontrol del sujeto al momento de dar manejo del consumo de panes y embutidos y picadas entre comidas. Esta recaída lo llevó a emergencias donde se lo diagnosticó con diabetes tipo 2. El acompañamiento familiar ha sido muy importante para el sujeto durante este proceso porque lo ha motivado a continuar con la alimentación balanceada y la familia se ha incluido en el proceso de cambio. Uno de los cambios más significativos es al momento de la comida, donde ya no se encuentra estresado y agobiado por otras tareas, sino que han optado por apagar el teléfono y no contestar llamadas en este momento y compartir en familia. El sujeto alcanza a reconocer la importancia de no abandonar los cambios que ha alcanzado en el proceso y reconocer los beneficios que esto ha traído para su vida y reconoce su capacidad de continuar este proceso. Por otro lado, encontramos los elementos claves que facilitaron o impidieron el cambio, visto desde las barreras. En la primera barrera, que es la expectativa de reforzamiento y resultado, en esta parte el sujeto no solo logra poner en práctica la conducta saludable, el consumo de alimentos saludables, sino que reconoce la importancia y los beneficios que este puede traer para su vida, como la disminución de grasas saturadas, de embutidos, de pasabocas, de comidas conservadas, de reducir el número de comidas al día, ya que estas acciones pueden disminuir el riesgo de presentar obesidad y diabetes. En cuanto a la segunda barrera, que es la contrariedad percibida y el papel de la autoeficacia, encontramos que el sujeto presentó dificultades en su autocontrol del consumo de panes, de embutidos, de grasas saturadas y entre otros, ya que esto se vio entre la cuarta y la última semana del proceso de cambio, en los que estos se reconocieron como no beneficiosos para su salud. En cuanto a la tercera barrera, que es actitudes normativas, encontramos que el sujeto toma esto como una motivación voluntaria para poder adquirir y poner en práctica las conductas o el consumo de alimentos saludables, lo cual le va a permitir compartir más momentos con sus familiares. Por ejemplo, como jugar con su nieta, como compartir
más tiempo con sus hijas y realizar diferentes actividades con su esposa, ya que la mayor parte del tiempo él se encuentra indispuesto de salud debido a su mal hábito alimenticio. En cuanto a la última barrera, que es la toma de decisión de actuar o de no actuar, en el sujeto se logra evidenciar la disposición que tiene para poder realizar este tipo de mejoramiento de conducta, porque decide realizar el contrato conductual, lo cual lo conlleva a mejorar sus hábitos alimenticios, como el incremento de frutas, como el incremento de vegetales, como el incremento de comidas ricas en vegetales y la disminución de grasas saturadas, disminución de panes, disminución de pasabocas y demás factores que influyen en su mal hábito alimenticio. En cuanto a la discusión teórica, tomando como referencia el modelo transteórico, el cual resalta la relevancia que tiene el tiempo en el proceso de cambio, el cual surge o se da a partir de los 6 meses en adelante. Es por ello que es apresurado afirmar que hay un cambio total en la conducta saludable del sujeto, debido al tiempo de la intervención que se lleva aquel. Pese a esto, el sujeto ha mostrado o ha dado muestras de un mejoramiento y una modificación de la conducta saludable, debido a que ha reducido el consumo de alimentos altos en grasa, embutidos, alimentos que no son beneficiosos para su salud, y reconoce la importancia que tiene el proceso o mantenerse en el proceso de cambio, lo cual va a generar algo positivo en su salud y en su calidad de vida. Elementos pues trabajados con el sujeto durante el proceso de intervención. Empecemos con salud, que tomamos la definición de la OMS, buscando generar un equilibrio en áreas de la vida del sujeto que antes le generaban conflicto y no le permitían pues disfrutar plenamente de su vida y compartir con su familia, como lo era el que le generara estrés consumir alimentos en comparación con pues su lugar de trabajo, su horario de trabajo. En el proceso de cambio, el sujeto se encuentra en la etapa de acción, pues aquí se dispuso a realizar las actividades que se dispusieron o que se acordaron y generar cambios en su conducta. Y a pesar de que tuvo una recaída, esto no le impidió comprometerse aún más con el proceso, sino que lo ayudó a tomar como partido y realizar pues de mejor forma las actividades que se propusieron buscando mejorar su salud. También aumentó la conciencia acerca de su estado, mejorando su motivación e influyendo en la forma en cómo realizaba las actividades. Ok, ya para concluir hablaremos un poco acerca de las reflexiones finales a las cuales hemos llegado con este trabajo. Durante el transcurso del semestre hemos aprendido acerca de diferentes temáticas relacionadas justamente con el quehacer del psicólogo de la salud. En primer momento aprendimos un poco de las diferentes definiciones que hay frente a lo que es salud y cómo, de acuerdo a la definición que se trabaje, va a variar un poco el tema de la intervención. En J, la postura que tomamos fue la de la OMS. Posteriormente aprendimos acerca de los roles del psicólogo de la salud y cómo estos giran en torno o van de acuerdo a las características del caso y el propósito que se quiere lograr con la intervención. En J, este propósito era aumentar el consumo de frutas y verduras y disminuir el de los alimentos procesados y las grasas, para que él tuviera un mayor control de los alimentos que consumía. Después de la intervención inicial, J tuvo una recaída, lo que lo llevó a que fuera hospitalizado y se le diagnosticara de diabetes. Esta recaída obviamente hizo que se reiniciara el proceso y se trabajara el optimismo como una forma de que él viera esta recaída como un motivo a encaminarse nuevamente hacia la conducta saludable.
Ahora bien, afirmar que se ha logrado un cambio sería apresurado teniendo en cuenta lo que nos dice el modelo transteórico, que debe haber transcurrido un tiempo mayor a 6 meses para afirmar que este cambio se ha consolidado. Sin embargo, no podemos olvidar los importantes avances que J ha tenido durante este tiempo y el gran compromiso que presenta actualmente. Por último, en relación a los aportes que esto ha posibilitado, a nivel personal ha sido gratificante y enriquecedor poder acompañar a J durante su proceso de cambio y a nivel profesional poder adquirir las competencias necesarias para una intervención desde la psicología de la salud, no solo desde la modalidad presencial, sino también desde la virtualidad, que cada día aumenta su uso. Muchas gracias.